nuevo sueño. Lo primero que voy a hacer hoy son varias cosas. En primer lugar, a ver, estoy haciendo un challenge y, bueno, justamente el sábado y domingo no hay, pero es en Telegram y se llama La Escuela Astrointuición. Bueno, básicamente por la luna llena y tal, estamos haciendo como un cambio de ciclo y entonces diariamente me envían notas de voz, rollo esto. Vale, entonces yo por la mañana la escucho, es lo primero que hago. Y entonces ahora haría esto, lo que pasa es que hoy es un ejercicio que voy a hacer más por mi cuenta. ¿Qué voy a hacer? Pues mirad, en primer lugar voy a hacer los 5 estiramientos tibetanos o algo así, creo que se llaman, que me los ha recomendado como mi fisio y tal. Eso lo voy a hacer en primer lugar. Luego, no, antes voy a hacerme un té, voy a beber agua. Luego haré los estiramientos. Y luego miré más. Y desde ahora os voy contando que estoy muy dormida. Entonces, ay, me he hecho mi infusión. Me la he hecho en esta copa porque está en la platos para sacar y todos los vasos sucios. Entonces me la he hecho en esta copa que no pega nada. Pero no pasa nada. Y yo siempre lo que hago, ¿vale? Porque yo odio hacerme el polio. Y tenerlo, hay que esperar un montón de rato a que se enfríe. Entonces yo siempre lo que hago es, me cojo una copa y un vasito con agua. Y entonces, a ver si cuando ya ha pasado el tiempo, porque hay que dejarlo, está en concreto de 5 a 8 minutos, lo que haría es, quitaría esto, tiraría el agua y luego esto, el saquito, lo meto en el otro vaso. Y así no mancho nada. Y me puedo tomar la infusión. Ah, y me voy a tomar también, bueno, esto me va a esperar al desayuno, cuando desayune, pero mis vitaminas para el pelo. Es para lo único que me tomo vitaminas, la verdad. Y nada, voy a hacer, ahora en cuanto esto esté, me voy a ir a un estudio que hay ahí al lado. O sea, no habéis mal entendido. Al estudio, que está pared con pared de esto, no es que me vaya a algún sitio a hacer deporte. Haré las 5 posturas estas y saldré a andar. Me da un poco de pereza. Pero gotta do it. Y luego tengo que grabar un vídeo de YouTube. Perdón, grabarlo. Editar. Nada, me he puesto lo del deporte. Nada. Y unos pantalones. Y voy a hacer lo que os he dicho. Ay, qué mal me está saliendo hoy. Y sí, le pongo mucha agua. Tío, me pica mucho la oreja. Y la tengo roja. Es que creo que ayer me quedé quemé con las tenacillas, pero no me dolió tanto en el momento. Por no decir que no me dolió nada. Y ahora esto, no entiendo. Creo que voy a hacer una mini meditación y me voy a poner con los estiramientos. Ya lo he hecho, hoy he hecho cuatro repeticiones de cada movimiento, se llaman los 5 ritos tibetanos, vale, sí. Y hoy he hecho 4 repeticiones de cada uno
y tengo que cada día, en plan ayer hice 3, mañana haré 5, cada día tengo que hacer una más hasta llegar a 21. A 21 repeticiones por cada movimiento, que se supone que es como bastante complicado. Y nada de eso, ahora sí que sí me voy a andar. Hello. Como os he dicho, voy a salir a andar, he dejado la cámara en casa. Estoy grabando con el móvil, sigo sobadísima. Pero bueno, me voy a ir a andar. Y me voy a poner mis podcasts, que es lo que más me gusta hacer por la mañana. Yo corro yo cuando ya estoy llegando, que me quedan a casa, digo, cuando ya estoy llegando, que me quedan como 10 minutos. Ya me pongo como. Soy mortal. Ya me pongo como música más motivadora. Me parece que es una forma muy buena de empezar la mañana. Ya empiezas la mañana de otra forma, ¿sabes? Empiezas bien. Y nada, eso. Estoy contando. Voy a andar una horita o así. Ya estoy en casa, no sabéis el calor. Bueno, estoy sudadita. No sabéis el calor que tengo. O sea, hoy pone que hace 35 grados, es que claro. En fin, ya llego a casa. Me voy a duchar, me voy a vestir y nos vamos a ir a desayunar por ahí con una amiga. Así que ahora me voy a duchar. Ya he salido de la ducha, como podéis ver. Y nada, voy a hacerme mi skincare, como quiero comer el solitario, que bueno, me ha dado. Y en la cara también se nota un montón. Me voy a limpiar con la Le Vip O2 de Biologique. La cara me la voy a limpiar. No me voy a poner el P50 porque ya hace bastante sol. Y me voy a poner la crema hidratante dermopurificante, el contorno de ojos y el Lip Sleeping Mask de Laneige. Y ya está, y me voy a coger mi protección para durante el día. Pero ahora mismo no me la voy a poner porque quiero que me dé un poquito el sol. En fin, ya estoy duchada, ya he hecho mi skincare, estoy vestida y me estoy haciendo. ¿Por qué va como el ralentí? Es que no lo entiendo. En fin. Si no, ahora cambié de tarjeta. No habían dejado leche de avena en la nevera. Y creo que no hay cosa que me ponga más de mal humor. Pero bueno. Utilizo la cápsula en espresso, la de vainilla, y me voy a poner un hielito en el café y voy a coger. Ay. Y voy a coger mi leche de avena preferida del mundo. A ver, la voy a remover, está más calentorra. Qué mal humor. Uf. Bueno, que sepáis que esta leche de avena es mi leche preferida y han cambiado el formato y ahora se sale siempre la leche. Entonces, ¿alguien sabe cómo puedo contactar con ellos para decirles que por favor hagan el formato de antes? Es que este formato es horrible, se sale todo. Voy a dejar que se enfríe y luego voy a quitar el hielo, que odio que se me abra el café. Ay. Y ahora sí que sí, nos vamos. Como os he dicho, me voy a desayunar por ahí, pero es que yo me tengo que hacer mi café. 100%. Porque por ahí no me lo hacen igual que me lo hago yo. Así que nada. Mascarilla. Yes. Mochila. Vale. Así que nada, me voy. Este es mi outfit. Me he puesto unos pantalones cortos como de deporte, un top y una camisa blanca. Y estas zapatillas. Así que nada, nos vamos. Esto viene para mi rap. Nada, chicos, ahora, como os había dicho, hemos venido a desayunar. Estamos en el puerto, no veo nada. Y eso. Hola. Hola. Y mariquita. Me pone negra, tío. Hello.
Sí, me salió un grano. Me estaba curando ahora mismo. Y estaba acabando de editar el vídeo. Y me he dado cuenta que simplemente... chao. Y seguí con mi día y no me despedí. Y por cierto, quería disculparme por los cambios de sonido. Iba con los auriculares, no me di cuenta. Y llevaba colgando el del altavoz. Entonces se oía fatal. Intento subirlo a tope, pero ha quedado como ha quedado. Entonces lo siento. Sabéis que estas cosas me dan rabia, pero no he podido hacerlo mejor. Así que nada. Entonces nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decirme si queréis ver. En realidad ya lo sé. Iba a decir vlogs más enteros del día y tal, pero ya me habéis dicho que queréis verlo, así que no seguí el día porque es que tenía cosas que hacer y tal. Y nada, entonces, pues eso. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos el domingo.